Hola gente, yo hice videos sobre cuáles son las mejores artes marciales barra deportes de combate que recomiendo a personas que son eh, pequeñas, ligeras y débiles. Cuáles son los estilos que pienso que mejor podrían hacer que que superen la eh, que superen esta desventaja o que básicamente sirvan para alguien con esta característica. Y también hice un video sobre ¿Qué estilos recomiendo para gente que es grande, pesada y fuerte? Obviamente esto es una pelea rara vez, es una desventaja, menos que te seas tan pesado que te vuelvas lento. Pero de todas formas hay gente muy pesada que es sorprendentemente rápida, eh, vale la pena aclarar. Pero no voy a desviarme del tema. Um, hice estilos que, que creo que son estilos que sabrían mejor aprovechar. Lo para el hecho de que uno sea grande, pesado y fuerte. Y hubo gente que me preguntó, eh, me dijo, yo soy una persona normal, no soy muy pesado, pero tampoco soy muy ligero, no soy muy grande ni tampoco soy muy pequeño, y no soy muy fuerte, pero tampoco soy débil. ¿Qué, qué sería lo, lo más recomendable para mí, para luchar, para aprender a defenderme en la calle, en una situación en la cual tenga que defenderme mediante mis propios medios? Y bueno, en ese caso, es, básicamente yo siempre doy el mismo consejo. Como regla, si alguien quiere aprender a manejar armas blancas, yo, yo casi siempre recomiendo que, que si tiene una buena escuela de EMA, eh, artes marciales históricas europeas, que hagan eso. Y si alguien quiere aprender a pelear con sus manos desnudas, probablemente lo mejor que puede practicar es MMA, artes marciales mixtas. Ahora, alguien, o tal vez muchos de ustedes, me digan, esto no es una contradicción porque estoy diciendo que las artes marciales mixtas son lo mejor. Pero no es lo que le recomendé en mi primer video para las personas pequeñas, ligeras y débiles, ni tampoco lo recomendé para las personas que son grandes, pesadas y fuertes. Bueno, el motivo es este: yo creo que a todo el mundo las artes marciales mixtas van a ser probablemente lo que mejor les enseña a pelear, pero no creo que te den una ventaja inherente si sos grande, pesado y fuerte, ni tampoco crea que son especialmente útiles. Si sos ligero, pequeño y débil. ¿Entienden a qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablé de algo que sería excepcionalmente útil para gente que es ligera, pequeña y débil, una de las cosas que mencioné es el jiu-jitsu brasileño. Eso puede servir a todo el mundo, claro que sí, es uno de los mejores estilos que existen, pero va a ser particularmente útil para una persona que no tiene una gran fuerza física, ni gran tamaño, ni mucha fuerza, porque utiliza mucha palanca y ataca las articulaciones del cuerpo, lugares donde no te puedes defender. Y por ejemplo, recomendé sumo y lucha olímpica para gente que es grande, fuerte y pesada esto no quiere decir que no lo pueden usar personas que no son de esa talla simplemente digo que está optimizado para gente así va a ser mejor mientras más grande, pesado y fuerte seas si haces algo como lucha olímpica o sumo siempre te va a venir bien las artes marciales mixtas a personas de todos los tamaños, de, la, de igual el nivel de fuerza que tengan o el peso que tengan, las artes marciales mixtas son probablemente lo que mejor te va a preparar para pelear, pero no te da una ventaja el simple hecho de ser más grande o más fuerte, ni te va a ser más preparado por el simple hecho de que sos más pequeño y más débil. O sea, si practicas artes marciales mixtas y sos pequeño y débil, probablemente te des cuenta de que tenés determinada facilidad para las patadas o para hacer determinadas llaves, y si practicas con... Y si practicas siendo una persona que es grande y fuerte, probablemente te des cuenta que de un golpe puedes tumbar a quien quieras, o que puedes levantarlos en aire y lanzarlos. Algo que no podrías hacer si fuese pequeño y débil. Nunca le voy a decir a alguien que no practicar artes maximistas para luchar, es como dije. Yo considero que es lo mejor que uno puede practicar para aprender a pelear, pero es precisamente por la versatilidad que tiene. Así que si sí, es lo que les recomiendo para luchar a mano limpia. A personas normales les recomiendo que practiquen artes marciales mixtas, pero a fin de cuentas yo creo que cualquier persona, si quiere aprender a pelear con sus manos, si quiere ser el mejor luchador que puede llegar a ser, probablemente las artes marciales mixtas son un, una, una cosa muy buena para practicar. Solo aclaro por las dudas, porque se lo estoy recomendando a todos los grupos de personas, independientemente de su talla, pero no lo recomendé en determinado, para personas de determinada categoría, ni para los que son peso ligero, ni para los que son peso pesado. De nuevo, no es que nos sirvan para estas personas, sino que simplemente no creo que sea algo específico o que funcionaría específicamente bien para esos grupos de personas. Es algo que es bueno para todos. Eso es lo único a que me refiero. En fin, gente, espero que hayan disfrutado este video y sí, eh, creo que si sos una persona promedio, de hecho, lo que más te conviene es practicar lo más variado. Naturalmente, eso va a ser arte mixtas. Pero aún si sos una persona grande, fuerte y pesada o una persona eh, débil, pequeña y ligera, las mixtas te pueden enseñar a luchar extremadamente bien. También, si, si perteneces a uno de estos últimos dos grupos, te recomendaría que veas mis videos anteriores sobre el tema, ya que podés complementar con otros estilos que probablemente van a estar eh, más especializados para gente, eh, para gente de tus proporciones. Pero de nuevo, no quiere decir que sean solo para gente de tus proporciones, ¿de acuerdo? Solamente claro para evitar confusiones. De nuevo gente, espero que hayan disfrutado este video, espero que si no sabían determinadas cosas que hayan aprendido algo, y si están de acuerdo conmigo, díganmelo, si no están de acuerdo, háganmelo saber también, quiero saber qué piensan. Saludos. Si te gustó este video, por favor no olvides darle dedito arriba, suscríbete para ver más videos en el futuro, y si puedes apoyarme para que continúe haciendo videos, una donación de al menos un dólar en Patreon sería muy agradecida. Saludos.